Déjalo ahí, déjalo ahí. Wow, pero los padres tienen que ser primos. Ay. Ay, coño Moreno, pero muévete. Ayúdeme, pero no me muevas, no me tuerte, que... Ay, me están jalando para el infinito. Aténdelo ahí, aténdelo ahí, aténdelo ahí. Mierda. Sí. Te están en internar, mía, No me suelte, doctor. No me suelte. ¿Y qué es lo que pasa? Despeje, 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 despeje. ¿De cuál es de ellos? ¿De la descarga está muy lenta? ¿De Caimán? ¿De cuál? Efectivamente. Ay, papá, Dios. ¿Aló? Yes, ¿no puede ver? ¡Estoy vivo! ¡Gracias a Dios! No, no, está muerto. No, yo no sé. Yo me siento con un dolor de cabeza. No veo nada. Se me nubló la misión. Bueno. Tiene que... Venga acá, señorita. Va a tener que lavarse la cara. Porque no, hay que recetarme una medicina de la... ¡Ay, ya! Mire. Ya, ya veo mejor, sí, pero a él hay que recetarle una medicina también. Una paracetamol 4090 a él. ¿Cómo así? Sí, esa de 4090 miligramos. La paracetamol para él. ¿Y por qué? Porque él está medio malo, enfermo. Venga a ver. Maestro, venga acá. Venga acá. La doctora le quiere recetar una paracetamol 4090. Sí, ella me va a recetar eso ya. Sí, pero... ¡Hola! ¡Hola, mi muchachita! ¿Cómo estás? Blanca, yo me quiero bañar. Mira, ella con ella, que yo te voy a echar pelea ahorita. ¿Con qué? ¿Con la rubia? Papá Dios, déjame yo irme de aquí porque yo no veo nada. Mira mi carro, me voy de aquí de este pedazo. No sé qué es lo que pasa en el hospital. Oh, my God. ¿Quién tiene mi carro? Bueno, ¿alguien me puede venir a buscar? Estoy difícil de ir al hospital. ¿Cómo así? ¿Este es tu carro? Sí. En el puente, dale para atrás. ¿Cómo que le para dale para ese GPS que está puesto ahí, pesa su ubicación? No. Papá, ¿cómo que no? Que lo topamos, vamos al baño. ¿Para el baño? A bañar, ¿no? ¿Cómo que a bañar? ¿No? ¿Y quién te dijo a ti que yo me quiero bañar? ¿Tú bañarte? Yo me va. Yo no me quiero bañar. ¿Tú no quieres bañar? Está bien, espérame aquí, déjame lavarme la cara. Pero espérame aquí, mimito. Espérame ahí, mimito. Ay. Vale, espérame ahí mismo, espérame ahí mismo. ¿Cómo fue? Espérate que te... Un chale. Qué bendito bobo, gente, con esta vaina. ¿Y por qué eso se puso así, loco? De repente. El coche del futuro, ya lo sabe, va sin goma ese. Ese anda sin goma de chill. No sé qué le pasó a esto. De repente empezó a descargar lentísimo. De la nada, descargando lentísimo. Los GPF, no, los FPS, será. Ahí estamos entrando, ahora sí tiene que ponerse eso. Clean. Empieza por la letra P. Wey, gracias por esas 5 subs, mi bro, anónimamente. Un besote, pero gracias. Solitario también, Juan PL, su madrina, también mandó un par de subs. Se le agradece. Lo llevamos en el cora, en el alma. Tu nombre... Empieza por la letra P, por la letra P, y no te llama Pamela. Dios mío, entra. Entra, porfa. Entra. Chaval. Entra, chaval. Entra, chavalín. Sé que puedes. I know you can. Empieza por la letra P, por la letra P. Ta, ta, ta. Dylan, gracias por esas 5 suscripciones más que acaba de enviar. Se le lleva Indecora. Tu nombre empieza por la letra P, por la letra P. Tan frío los tigres, la compañía ahí está entrando ahora sí. Ah. Ay, papá Dios. Déjeme ver si me han dado update de una noticia que anda por ahí. Ahí lo veo bien. Nice.
F, ¿qué pasó? F, ¿con qué no? Estamos entrando ya, bro. Fue que de repente me dejó de cargar todo. O sea, no veía nada. Maestro KLK, una pregunta: ¿para dónde me va a llevar en Semana Santa o nos vamos para San Jode de KLK? ¿Cómo que para dónde lo voy a llevar? Está creativo. El maestro en Semana Santa, yo creo que me voy a quedar en mi casa, muchachones. Creo que nada nuevo, pero mire, la de carga está lentísima. No le voy a mentir. Sí, miren, está lentísima la de carga, bro. De repente, el Jefferson con 5 suscripciones más. Jefferson, lo llevamos en el Cora. Gracias, de verdad. No sé qué pasó con esto, que de repente se puso slowly. Déjeme apagar mi Wi-Fi de mi teléfono, a ver si no es que se está actualizando el Walson móvil. Que el update de Walson es lo que más pesa. Apagamos ahí. Apagamos todo. Vamos a ver qué lo guá. A ver qué lo guá con qué lo que. Tu nombre, pupa, pupa, pu. Sí, mira, yo creo que aceleró, ¿verdad? ¿Aceleró? Ah, pues era mi teléfono. Era mi teléfono que se estaba chupando todo el Wi-Fi. Era mi celular. ¡Wow! ¡Qué matemática! ¡Qué matemática, brother! Así mismo. ¿Usted va a aprender a tirarme el viernes y el sábado? Es probable. Si Dios no castiga por eso, voy a investigar. Prendemos. Vamos a ver. Adivinen. O si no, nos vamos de playa por ahí. Bueno, no creo. En Semana Santa no es bueno de que ir para esos lugares porque están full. Están muy llenos. Pero si no tenemos otro plan, sin duda aprendemos, loco. Vamos a ver qué hay. Damián se va de viaje. Se va para los New York. Mi mamá también. O sea, vamos a ver qué hacemos mi papá y yo. Déjame entrar a la radio. El hueso, yo tengo 3 armas arriba, brother. Cuando el maestro llegue, que tire por la radio. Me avise que yo. Yo no estoy con él. A ver, ahí. Ya llego. Hello, hello. Te bro, estoy aquí cerca del hospital. Fue que hubo un pequeño bobo. Anda por carajo. ¿Tú tienes la ubicación en tu carro todavía? Sí, voy para allá. No la tengo, en verdad. Pero si tú puedes darle para el hospital y de aquí nos vamos juntos, ven. Está bien. Dale. Pásenme a buscar a alguien por aquí, por favor, por la esquina anterior del hospital. ¿Dónde? Ay, mira, ven para ti. Bájate, bagre, para que te caiga. Adivine. Ajá, y bagre. Cuenta. Ah, mira el vehículo tuyo. Ah, mírala ahí, ya. Vaya con Dios. ¡Wey! Mira, vamos a topar. Préstame el carro, dama. Bueno, está bien. Eso lo de ahora, Pérez. Hay que hacer una. Tengo que hacer una diligencia allí con una gente. No, dele, yo me voy a quedar en el hotel bañándome. ¿Te vas a poner otra ropa? No, que me voy a bañar. Ahora lávate la cara. Me voy a bañar. Completa. Es miedo, usted no huele nada. Bueno, no, eso. Bueno, está bien. Excuse me voy a bañar. Pero vaya y venga. Pero huélame, usted no me está oliendo. Dios mío, pero qué intensa que tú estabas, ven, echa para acá. Que me voy a bañar. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Y así, cochino, me voy a quedar. No me quiero quedar. No me gusta el champú. No me gusta el jabón. Y así, cochino, me siento mejor. No me quiero bañar. Esa es la canción de ustedes. La cámara, ¿verdad? La cámara, ahí está. Déjame ir para el hospital, que ahí que tiene que estar el tigre. El hueso, este es un loco, está picante, ¿verdad? Es lo que le falta un chin de freno, en verdad. Velo ahí. Le falta un chin de freno. Sí. Te copia todo, pum. Venga para acá. Estamos secuestrados. Estamos un robo de un pleno que nos secuestramos.
De chill, pórtense bien. Allá. Vámonos. Tuve que cambiar de carro, que los policías se me pusieron necio. ¿Puedes decir los códigos de ellos? Dale, dale, Tato, vámonos. Vámonos, vámonos, yo le caigo a traerle el güey. ¿Por qué va? Los tigres andan durísimo, Andan duro. Pero arranca, brother, que te... Me le estoy pegando mucho, Dios mío, el error mío ahorita fue... Ah, hombre, como que la anda. Drifting y de todo. Yo sé driftear también. Yo sé driftear también, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? El error mío ahorita fue que tiré demasiado nitro, loco. En una curva el carro perdió tracción. Perdió agarre porque brincó. Y al no tener el cinturón, cuando cayó, ¡pam! Choqué con algo. No sé con qué fue, con un carro. Le di un topecito nada más y salí volando. Ese fue el bobo. Bueno, yo doblo clean. Ella viene a la vez, ¿me puede recoger, por favor? Sí, en el hospital, en el vaina, en el... Sí, sí. Ah, bueno, yo ando un chin lejos. El maluco yo creo que anda más cerca, te puede buscar antes. Maluco. Un camión fue y yo choqué. ¡Para, perdón! ¡Dímelo, dímelo! ¿Me puede recoger? Mira, vieja, tú la ¿dónde, dónde? Aquí, yo estoy por el hotel. Sí, sí. En el hotel nada, pero el hotel, ¿usted sabe? Ok, ok, voy en camino. Aquí, en esta caja, está en la tableta. Cógete la roja, la que dice Racing Tablet. Tengo un tributo de esa caja. A todo. ¿Y dónde tú la pagas? Tú agregaste una a tu carrito. Sí, ya. Y tigre, mierda, el carro. Ver, tú te pones por aquí porque tú estás viejo y le das check out. ¿Tarjeta o me llevan el carro, papá? Como tú lo tengas, lo cual. Ey, pero ¿cómo así, mi don? ¿No tengo cuarto, hoy? Ah, ya, yo lo pagué con cash, pero que damn. Yeah. Entonces ahora ven a explícate cómo la vaina. Oye, ¿cómo la vaina? ¿No busca? Sí, yo la tableta. Déjame ver si yo la entiendo. Ah, no, yo la entiendo, esta tablet. Ya, pon tu perfil, pon tu nombre, lo que sea. Sí. Y donde dice tracks, te voy a decir cuál es la que nosotros hacemos para que tú practiques. Dale donde dice tracks en la tableta y vea una que se llama Paleto City. Paleto City. Está para abajo, en tracks. CJ. Ok, ahí, papá, me estaba cambiando el nombre, la tableta. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No buscar por aquí, por el banco o al frente plaza? La que se llama Paleto Siri. Vamos a ver, espérate. Está a la derecha. Va a estar a la derecha, como en la... Déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La tengo aquí, 12. Ya la tengo aquí. Ok, ya tú la practicas. La carrera empieza allá en Paleto, ahí mismo, cerca del taller de nosotros, en la gasolinera. Ahí es que empieza, tú la practicas y cuando tú estés listo no dejas saber, ¿oíste? No, pero si es por mi mamá le di una vez. No, está bien. Tiene que hablar con Rey, a ver qué hora que él va a hacer la carrera. Déjame yo saber. Vámonos, vámonos. Es unos negocios allí que tengo pendiente. Ah, pero ese empieza en Paleto y baja para acá, para la City. Exactamente, es una vuelta al circuito. Ya la vi. A la manzana, a la ciudad. Está dura, está dura. Está dura esa carrera, gente. Tú sabes, Charlie, cualquier cosa tú me tiras. Está todo, dale, bro, activo. Tú me avísenme ustedes cuando lo vayan a hacer. Dale, dale. Déjame un taller de la City de aquí para arreglar esta vaina. Ah, mira, déjame caer la tronquito, espérate. Le voy a decir otra vaina. ¿Dónde cogió? Vamos a decirle otra vaina. ¿Dónde está el barrio, maestro? Maestro. Yo. Otra vaina, bro. Tú le puedes decir a Rey y a ver si me facilita un par de hierro para hacer un robito con los muchachones míos. Déjame llamarlo. Maestro. Yo, ¿qué es lo que es? ¿Me copian? Nosotros deberíamos trabajado hace. Sí, vamos a hacer un robito ahora. Estoy mandando a buscar los hierros. Por ejemplo, mire, yo fui leyendo una joyería y me dijeron que la joyería no me quedé con alma. Y da de 300 a 400 mil. ¿Cuál es el mejor robo que se puede hacer? Más o menos para 6 personas. Estaba feliz. Saluda a Suiza. Un saludo de Suiza. Digo, la mujer lo va a matar por el método de día. El teléfono en la oficina. Pero, ¿cuál tú recomiendas más o menos que se bregue? Bueno, ¿tú me estás hablando? De 7, sí, de 7 personas. Me está llamando, espérate. Hello, dígame a ver. Cállate ahí en la gramita. Mira, aquí estoy.
aquí estoy con Charlie, que él necesita... ¿Me escucha? ¿Aló? La herramienta para hacer un robotito, exacto. La señal mía que está mal aquí, que te monte. Que tengo a Charlie aquí, que él necesita unos hierros para hacer... ¿Usted sabe? Para hacer un... O sea, pero los hierros no es alma, sino, bro, tú sabes la herramienta. Necesita taladro, vaina rara, herramienta. Y él también pregunta de qué le... Usted pero le yo le digo a él que esté que le tenemos un porcentaje para que le caigamos. Solo lo mire usted. Un fleca. Que somos 7, dígale. Ok. Está bien, él me dice a mí que ellos son 7 en total. O sea, a mí eso me huele a joyería o central, en verdad. Uh-huh. Sí, central no, joyería, ¿verdad? Una joyería. Entonces, la herramienta, ¿qué le digo? 30%. Él dice que ellos también de arma, que yo lo que necesito es la herramienta que se solicitan para el, tú sabes, para romper la vaina. Dile que se le dé un porcentaje de la ganancia, que no hay tema, que con él no hay forma. Ok, so, ¿cuánto porcentaje me dijo para decirle a él? Ok, entonces para ese robo él no va a necesitar ninguna herramienta rara, que tenga que ir a buscarla. Un 30 quiere él, ¿está bien? Pues déjame hablar con él entonces. Él me dice a mí que lo que él recomienda para ustedes es una joyería, porque ustedes son muchos, ¿sabes? Ok. Y la joyería es lo que cae con ustedes. Y que si ustedes no necesitan armas, porque cualquier cosa, si ustedes necesitaban armas, le iba a cobrar un 30%. Pero como si ustedes no necesitan armas, nada más tienen que ir allá a la joyería y robársela. Ustedes con la misma pistola rompen el vidrio y se roban todo. Ah, por clean, por fuego a la lata entonces. Dale, manito, cuídate. Ready, bro, thank you. Hablamos ahora. Vamos a prepararnos, que vamos para la joye. ¡Qué rico! Maestro, yo tengo algo que entregar. Maestro. Denle para el barrio. Dímelo. Yo me voy con una UCI, maestro. Sí, está bien. Dale. ¡Saca una, por favor! Yo me voy con un fulete. Ahí es. El coche anda. No, no, anda nítido este carro, ¿verdad? No te voy a mentir. Ay. Qué bobo, brother. Qué bobo con esta vaina. Para doblar ahora. Ahí me salgo, me monto. Dios mío. Ojalá que no me quieran atracar aquí. Ahí. Ahí. Ahí sí está clean la semana, esa bendita multa. Me tienen cansado, loco. Me tienen cansado esa multa. Para el barrio, entonces, le dimos. Para el barrio, man. What? Ay, Dios mío, ¿cómo yo choco así? Pero no me entiendo nada. Lo llevamos un taller en un ratico. Lo llevamos un taller de chill. Un bulto para que tenga ordenado el inventario y la comida no se le cubre. Yo voy a comprar un bulto, está todo de chill, tranquilo. Te lo voy a comprar. Yo lo voy a comprar. Ahí está apagado. Ahí está monítido. ¿Qué es lo que más es? Tranquilo. ¿Me ven cañona? No. ¿Qué es lo que quiere la bandana? Quítate 9, ¿qué es lo que con ella? Disparará duro, eso que ya a otro lugar para que se tire la policía si te dispara aquí. No, yo no voy a disparar, tranquilo. No usa bala de esta. No usa de la 9, nada. De la bala de la pistol, sí, de la 9. ¿Cuántas coges? Mira la UCI. 12 balas coge esta. Mira la UCI. Y esa punta, maestro. Eso fue una UCI. Maestro, hay un niño en YouTube que lo quiere conocer usted. Y estaba mirando la entrevista y porque su sueño conoce la usted el vídeo Las ocurrencias de los tíos. Ah, sí, yo estoy hablando con ellos por Instagram para cuadrar, para que me lo traigan. Sí, yo lo voy a traer para conocerlo.
Claro, loco, a mí no me cuesta nada cumplir ese sueño. Claro que sí, bro. Entonces aquí podemos poner, no sé si vino con la Tech 9 o la Micro SMG. Güey, güey. Uzi, pero yo no tengo. Esa Uzi fue en ellos que la consiguieron por ahí. Fue en ellos. A mí no me da bala para eso. Yo. Nosotros vamos a hacer algo. Vamos a cambiar de poloche. Venga, yo tengo mucho con esta ropa. Si usted me presta esa, van a pensar que los dos no cambiamos. Venga. Ey, ey, ¿verdad? ¿Es una realidad eso? Ven. ¿Qué más es? Mira. Wow. Ah, tenga, le falta esto. Tenga esto. No, ahora. Ahora. Pero así que ya andan. Te voy. Ahí, normal. Un cambio de maestro, ropa. Tenga el pañuelo. Para que usted me pase, si esa no sé lo que le van a salir, para que usted me pase una que yo ando en esa. Solo aunque sea 10 segundos dentro, me la ve. Ajá, tengo que poner el pañuelo los tigres a Chávez, tengo que poner uno a Chávez. Ahí está. No. Dejamos, no, no es compatible con. Yo tengo una vuelta para usted recargar más rápido las armas. Es verdad. Sí. Usted va a agarrar. Escuche, vamos para que termine de hablar el Pantera. Abra la bala que usted va a usar. Usted le va a dar con su dedo derecho. Usted le va a dar ahí. Y donde dice Case Building, usted va a poner la R. Ahí, pum. Y ya. Y ahí ya usted. Si yo tiro un tiro con silenciador, llegará la poli. Yo creo que sí. Ah, por eso. Pero son unos códigos. Le llegó. Ya usted recarga ahí normal. Deme bala a mí, deme un chiste de bala. Son unos Ghost Disco. Y si son monetas, sí son buenas. Pero aunque haya muchas, sí. Te la vas recargando de una en una, ¿verdad? No, no, usted la va. Usted cada vez que se lo vea acabando, usted normal le va dando y va recargando. ¿Me entiendes? Ya, normal. Está duro eso. Se va recargando eso. Normal, no tiene que estar abriendo su bolsillo. 35 por 20. Está duro eso. Eso es mucho. Me pase una plop. Y se la pasa ahora. Y... ¿Qué es lo que usted quiere? ¿De cuál? Porque usted me dio una punto. No, porque yo no sabía si era con ese que andaba. Yo tenía esa guardada por ahí. Venga. Y no tengo bala tampoco. Oh. Venga. Y bala. Esa usa de la de pistol, ¿verdad? ¿Qué bala usa esa pistol? Esa punta. La misma que usa la pistola normal. La misma bala que tú dices. Ahí está, vamos. A ver. Voy a comprar los pañuelos. Ah, maestro, recuerde entrarme de una vez. Hacerme la firma. Venga. No, venga, maestro, no pierda tiempo, compañero. Venga. Dele banda eso. Lo compramos ahorita. Pantera, ¿dónde está? Aquí afuera. Si disparan con silenciador, no le notifica a la policía. Creo que no. Popolito, usted. Ese mismo, maestro. Póngase. Mire. Bárbaro. En su celular, escriba esa vuelta. Dele ahí. A todo que está mirando el stream, suscríbase, es mejor. Está creativo, de tabuera. Está creativo, el loco, y que suscríbase. Las cajas traen 12 balas. Sí, 12 balas. Bueno, depende de lo que coja el arma, yo creo que. Ready, nos fuimos. Falto yo. Falto yo también. Por reclutarse. No, por chaleco. Lo pitol. No hay chaleco, no, pero pitol, ustedes están desarmados. No hay chaleco, está bien, pero vamos así. ¿Están desarmados los dos? No, yo tengo pistola. ¿Qué tú quieres, Moreno? ¿Una punto? Un punto. Un punto. Sí. Toma. Ponte a vender ahí en la esquina. ¿Y bala tú tienes? No. Maestro, que se va a salir el Moreno. Ok, y mande las cosas de nuevo. Ay, yo sin bala, bala sí necesito. No la sé. Ok, pues. Dale, va. Dele ahí. Un punto, pero no quiero un punto. ¿Y el que se bañó, señorita? Dice, you no have pending invitation. Yo intenté meterme a la playa y usar el jabón, pero no. No, no, no.
tienes que ir a la ducha del hotel que le dije. Pero aquí no. Mira, ve ahí, Chavi. Mira, ve de nuevo ahí, mira. El botón, usted sabe, como mira, que ahí, me ayudaba mucho. O sea, no entiendo nada. Yo sí me da sí, usted se pega a la puerta. Porque ya usted está reclutado. Mira, ve con el ojo si usted ve ahí de esa madera. En este madera, mira, ve con el ojo ahí si usted ve. Como que no quería. Sí, como ya dije. Ah, pues ya, entonces vamos. Déjame cogerla. Vámonos. Porque ahorita va a tener que estar mujer. Pero déjame darle bala, que ahorita la bota toda. Maestro, en su bolsillo dele clic derecho y dele a Kevin y asigne una tecla para recargar sin tener que abrir el bolsillo manos levantadas. Yo lo hice, ya, yo lo hice. No pierde tiempo recargando manos levantadas. Ven, para darte bala, ¿cuánto de qué tú tienes? Me llevé, yo me llevé. ¿Tú sabes cómo cogerla sin cogerla toda? Sí, sí. ¿Cuánto cogiste? Yo tenía uno y me llevé 8. Está bien. Ya, vamos. Me da hambre cada rato y no sé qué. Pues. Déjame sacar los vehículos aquí entonces. Sí, de agua, usted está bien, tenga agua. Ajá. Mácara, sí, hay que coger mácara. Mi Aroqui, saque tu primero. Maestro. Ea. CJ, mira, 10 varas. Yo lo que nos dan, oíste, porque yo sentí loteo ayer y eso nos dan, se gastan de una vez. Ay, 10 paquetes. Mejor ese, son mejor como 100 y 15. Pico. Son 100 y pico. No, pero que tiene punto. La punta no me coge nueva. No es que Pantera iba a revelar su identidad. Que tú te vayas con 15, está bien. Yo creo que voy a coger pistola también. Dame aunque sea tele más ya. Yo creo que voy a coger pistola. Con una punto. 1.50, no me va a personalizar. Es verdad. Ya, manga. 5 más entonces te doy. Con 3, yo lo hago. Ok, espérate. Hay que conseguir vara. Tiene alguna licencia, Yo lo voy a mangar ahorita. Bobo. Toma. Comida, ¿quién tiene? Llévate la Tech 9, me la voy a llevar a la 2 por si acaso. Mario, ¿tú tienes comida? Te bañaste, comida, ese otro para que no te dé la boca en el tiroteo. Okay. Sí, venga, sí. Lady. Nos fuimos. Mario, ¿usted se ha bañado? Porque cuando en el medio tiroteo se le llena la cara de moca a usted ahorita. Adivina. Yo me bañé ahorita, ¿qué fue? Yo me tengo que bañar. Mario, ¿tú no tienes una máscara? No. Déjame, espérate. Yo me bañé. Que no, dicen, Dick. En el apartamento la tengo. Bala de la Tech, son las mismas balas. Yo tengo ahí 20 paquetes. 20 paquetes, vamos allá, vamos al robo. Y esta chelote en medio. Que no, que es lo que te dicen que no. ¿Sí o no, maestro? Sí, es lo mismo. Si nos matan, no van a ver la cara. Si los matamos, ellos no. Venga, dama, vámonos. No se bañó ya. Ay, ¿y qué fue? La moca se te suben entonces cuando tú no te echas agua. Sí. Claro, no le voy a mentir, no me he bañado. Bueno, pues vamos para que eso es lápiz. Yo tengo bañame, yo estoy casi en punto. Párate aquí en la tienda para comprar jabón. Que eso es rápido. Ok, ¿qué más? Pero con uno va. Ay, no, mentira, yo lo usé jabón, día. Párate ahí para comprarlo, que si te da eso. Si te da eso en el tiroteo, te la va a beber. Maestro, ¿dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Ah, en la de la vaina, la de la bomba, ya. Eso tú entras de una vez y lo usas y te bañas de una vez. ¿Aquí mismo o en el hotel? Sí. En el hotel. Qué bobito. Están cariño. Jabón aquí. No me quiero bañar. 300 pesos. Así colchino me voy a quedar. No me gusta el shampoo. Un jabón. No, un jabón y ya. Sí, un jabón. Y va al hotel ahí, al apartamento, y se baña. Qué bobo, loco. Cómpramelo, ven, que no tengo dinero. Ven, cómpramelo. Yo tengo, ven. Yo compré 3 ya. Mentira, tiene dinero. Moreno, ¿y si se te cae el jabón que tú vas a hacer? No tengo. No, lo dejo ahí tirado. Oh. Y usted, dama, y se le cae el jabón. ¿Usted lo recoge? ¡Ay! Vámonos de aquí, vamos. ¿Lo recogió, sí? Vámonos de aquí, vámonos.
El jabón, sí, eso es turbio, eso hay que recoger jabón. Bueno, Cristo, ay, Dios mío, quiero bañar. ¿Tú te necesitas qué? Así. Nunca ando con un regalo de cuánto. ¿Cuánto? Vamos arriba. Como 60. Yo también. La policía te lo quita esos cash cuando hay bobo. Que tener cuidado, yo creo que sí. No. Bueno, no te lo va a quitar, pero. Okay. Vamos para la joyería. Bueno, no, vamos para el vaina, la bañano. Pero hay un hotel aquí, hay uno cerca. ¿Dónde? No, a la derecha, a la derecha, el negro. Es que el maestro está acostumbrado hoy. Maestro, la poli viene ahí. Ay, Dios. Ya, tres. En la mácala. Saludos, oficiales. ¿Qué está? ¿Cómo estamos? Buenas noches, maestro. Buenas noches, ando rápido porque estoy sucio. Pero... tengo un viaje de moca en la cara y me vine a bañar de un pronto. Ah. No, bájale dos porque lo veo ahí a alta velocidad y haciendo varias maniobras. Varias ¿y usted quiere que yo? Mire tú esa moca, usted no la ve donde me están volando la cara. Sí, no, y me está dando un bajo, en verdad. Sí, me vaya a bañarse, en verdad. Deja darle para atención. Olemos a cebolla aquí. Sí. Un bajo, en verdad. Déjale, no, disculpe, en verdad, no vuelva a pasar. Déjeme darme un baño prontico, ahí mi madre. Que tenga buena noche. Ya, eso es saco cotorra. Saco a cotorra que le da. Tenga. Cuando se le caiga, tú lo recojo. Oye, dije como se te caiga los recojo, pero ven acá. Toma. Paruco, no me voy a bañar contigo por si acaso. ¿Dónde? Te conozco. Aquí en esta puerta, aquí adelante. En la otra aquí. Ay, Dios. Wow. Para entrar, ¿qué hay que hacer? Ay. Para entrar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entra. Musculita. No me deja. Musculito alterna. Ojito, después musculito alterna. Move here. Tienen y después que entra al apartamento. No entran al apartamento. Ahí está. No me dejaba, ahora sí ya. Qué lo que era, brother. Con tu ropa, mete. Cañera, vuelve. Ahí está toda la ropa, uno se puede bañar con la ropa para la con bala. Con tu ropa, bañate para que no hieda. Que la ropa del bagre gire también, no ella nada más. Qué hueva, ¿eh? Yo estoy bañado ya. Yo me estoy bañando ya. No fuimos entonces, Leti. Espérense. Ese move de le mover, lo mueve y después le da gente a Palme. Es que no, ese ojito no me está musculito funcionando. Musculito al. No me funciona el musculito al. Sí. Qué claro. La musculito al izquierdo, ¿eh? Sí, yo sé, pero que no me maestro, funciona. Maestro, cuando viene para las vacaciones este verano. ¿Tú estás yo andar con la moca de Sario? Mira, aléjese. Venga, aléjese. Una pregunta, Pantela. Péguese. ¿No te sale rojita? Péguese, ¿verdad? Negativo, no me sale. Musculito al. Pues mira a ver si hay otro musculo. No es musculito. A mí es diferente. A mí yo me despego, me despego y le doy musculito E. Y ahí me sale. Musculito E. Ah, pues yo no sé cuál es el mío, ¿no? Qué raro. ¿Ustedes tienen problemas para entrar? Sí, sí. Oh, mire, eso hay veces que se pone medio turuleco. Usted se pega para la calle, vuelve y se pone. Venga, dama, no se bañe nada. No se bañe nada. Le tiramos un bote de agua arriba y ya. Exacto, no le aparezca el menú, le da musculito E. Gracias, maestro, por la ayuda. Gracias. No fuimos. Sí, el GTA, alguien duro. ¿Por qué no secuestra también por ayudarnos? No. Y se tiene ahí está un trabajando, ahí está trabajando. Ese lo ganan un GTR. Venga, dama, vamos. Y se tiene un morreo también. Se ve que corre más que el día 30. No fuimos. ¿No fuimos? Se subió en la otra. Bueno. Cinturones. Hay que mangar los rehenes ya. Estamos activos. Vamos a buscarlo. Escúchame. Bueno, yo te digo cómo estemos en el banco, ¿viste? Ese otro. Ajá. Es una joyería. ¿Cómo? Una joyería. Bueno, mira, te acuerdas de abuela, mira. Cuando tú saques el pistol, abre tu bolsita, ¿verdad? Cuando tú tengas afuera. Uh-huh. Y le da Mucuro clic derecho. Rápido. Badurán está por aquí abajo que tiene gasolinera y 23 de la mañana. Y lavadero, ahí siempre llega mucha gente. Caga llorando de risa. Ahí se vamos para allá. Entonces, a la vara le damos un culo clic derecho y le da donde dice Kevin. Cuando le da ahí, le damos un culo R arriba de la vara. Ahí. Ya yo estoy ready ya con eso. Yo también ya. Ah, ok. Ahora, maestro, cuando usted doble acelera, esta guagua hace un drift. Dios lo tigre, moreno, dirá lo demás. No, ellos saben, papá lo sabe ya y el bagle. Wow.
Yo le digo allá en el... Está vacía la tiendita. Iba ahí, nada más del vendedor ahí. ¿Y dónde está la gente? Está por el puente. Es que aquí, aquí la gente coge mucho también para pa el campo, para pa allá atrás. Es el problema, sí. Y para el norte. Puedo volver a Bogo eso. ¡Wow! ¿Cómo se llama esto? Lo tiro. Yo imagino que sí. Normal. Digan ustedes. Creo que es mejor Charly, ¿no? Y llevarnos para el techo de nosotros, ¿verdad? Exacto. Es verdad, es verdad. Eso es lo mejor, gente. Vamos a tener que tapar las dos entradas con la guagua. Sí, sí, de chill. Ponte el más cara también, ¿no? Yo la tengo. Ay, no. Para el techo donde nosotros siempre andamos. Donde que ya no lo conocemos, ahí nos damos plomo con quien sea. Wow, pero where's the people? Vamos para la zona del hospital, por ahí mismo. Mira un carro aquí, un Bugatti, el hueso. ¿Y qué le cae detrás eso? Respira. Mira, van tres deportivos. No, no, ni lo intente, ni lo intente. Bueno, pasa de 300, maestro. Para pararle un bo. Ellos van a echar combustible en algún lado. Bueno, maestro, ¿de qué andan a echar combustible? Esa gente está en paleta. ¿Quién agarre esos tigres? En paleta van a hacer esos tigres. Chacho. Retirada, retirada. Vamos a buscar otro. Aborten, aborten. Misión failer. Ay, Dios mío. Gente, tenemos que comprar vendo para el sanglado. Yo ando con par, sí, pero no mucha. El de escalera también, maestro, podemos hacerlo. ¿En cuál escalera? No, no me gusta eso ahí. I don't like it. Una par de gente aquí por otro negocio. Ah, no, es un negocio, ¿eh? Un negocio, ahí lo que hay bobo, güey. Sí, el bobo ahí. Vamos a ver por aquí atrás el hospital y esta vaina. Wow. ¿Y dónde que está la pipa? En el pie, en el pie, pescando siempre gente. Ahí sí. No, pero se están trabajando. En, sí, sí, en el pie no se puede. Ven, mira un carrito aquí, un BM. Ese poli. De poli, ese de poli. ¡Ay, caballero! Ay, dale, van. ¿Cómo fue, Maruco? No se puede en el pie, mira que no. No, no, ahí no, están trabajando, eh. Los rehenes tan difíciles, muchachones. Qué bobo con los rehenes. Vamos allá adentro. No cogemos rehenes ni nada, normal. No, es un trote. Ay, mira, hay un carro parado aquí. Esto no es más de carrito ahí mismo. ¿Quién se tiró? No, ¿quién? No, oh. Pero te asustará, señorita. Pero venga, ¿usted es policía o usted es miedoso? Sácalo que usted. Ay, me asusté, ¿no? ¿Usted es miedosa? ¿De qué departamento usted? ¿De lo de los corredores? No, para que digan que quiero morir, de aquí corrí, compañero. Esto es verdad, esto es verdad. Está bien, hablamos ahora, me cuido. Lele, lele. El diatre. No, es como que le ponen multa, eh. Mira ese, atrás, atrás, un mamín. Atrás, atrás. Este, no, que no, no, mamín. No, son. ¿Por qué no? Esa gente son duros. No, si yo le digo, ven, frena, yo le digo. ¿Qué dices? Maestro, ven acá. Pelo, mira, ven, para que se leen, ven, párate. Dale, tu frío. Sí, ah, pues tú, vuelta positivo, agárralo. Claro. Sí, venga conmigo. Mire, parece un preso. Él lo comió, no. Oh. Tú no espérate. Cuidado, pájaro. Oh. Dale un cachazo ahí para que vaya entrando en la película. Mierda, aquí. Ah, no. Es más, yo... Dale un cachazo, va ahí entrando en clima. Vamos. Uno solo nada más. Otro más. Faltando más. Yo llamo dos más para ver que ellos llegan allá. Oye, como la vaina, eso es fraude. No, esa gente son más maestros, son los que no se encuentran. Esa que tienen de rehén. Ese tigre me ellos me dejarán pistola a mí y todo, a mí. Es verdad, no, pues son bacanos, son bacanos ellos. Son unos malos. Yo me devolví la mía, para que me la quitaran ellos. Para que la policía no me manga. Wow. Qué matemática, ¿eh? Frío con ellos. Ay, sí, yo lo hay. Venga acá.
Va una Cherokee azul por el taller. Antiguo taller, por el gobierno. Antiguo gobierno. Va por el taller. Estamos viendo. Este es el boteo. ¿Ese vehículo? Ya tenemos los rengos. Brother. Ya, maestro. Ya, lo topa, maestro. Lo topa. Ya, maestro. Maestro. Ya lo tenemos, dica, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Sí. Ese Evo corre, muchacho. Moviéndose de la risa. Adivinen. Güey, vamos allí. Vamos allí. Sí. Parquéate. Parquéalo bien, dalo parquearse, ven, parquéate. Tranquilo, ahí se parquea bien. A ver si se manda. Pero lo parqueó peor. Los tigres cooperan, aquí es, los tigres cooperan. Cooperan, en verdad. Normal. Me cambié el nombre creativo, no, bro, esto no es creativo, nada. Hay un espacio aquí en esta. En esta, Pantela, en esta, venga, hay un espacio aquí, dire. Lo guardo todo. Ahí lo llevan cargado, nos fuimos. Lo empaquetó. Fuimos. Ahora sí. Ahora, ¿dónde está la joyería? ¿Qué vamos a hacer? La joyería. La antigua. Vámonos para la joyería, ven. Aquí tenemos una joyería. Hay como aquí quieras. ¿Yo creo que es?